Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una jornada muy especial del fútbol inglés. Arsenal frente a Manchester United. Dos de las instituciones más emblemáticas de la liga inglesa por historia y por títulos en sus vitrinas. Es, para muchos, uno de los clásicos más interesantes de los últimos tiempos. Recuerdo momentos de mucha intensidad entre estos dos equipos. Partidos muy disputados desde lo físico, casi como combates modernos de gladiadores. Puede que en los últimos años otros clásicos hayan cobrado mayor relevancia, es cierto. Pero para los hinchas de estos clubes, la rivalidad no ha cambiado. Y por eso, queridos amigos, este es un choque realmente imperdible. Este infierno rojo que están viendo es el mítico Old Trafford, el estadio más grande de toda Inglaterra, con capacidad para 75.000 espectadores. Number 20, Diogo Dalot. Number 18, Casemiro. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Manchester United frente a Arsenal. Abre muy bien la defensa con este pase. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Traba, lucha y gana el balón. Bruno Fernández. Diogo Dalot. Saque desde la banda. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Diego. Pero te animás a arriesgar una figura. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? La figura de Rice es vital en este equipo. Con esa función de barrer y cubrir el centro. Diogo Dalot lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Trata de alejar el peligro con el despeje. Rice. Odegaard. Abre el juego por la izquierda. Gabriel Martinelli. ¿Qué contra tienen, por favor? Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Rashford.
Tira el centro. White la saca lejos del área. Ojo que la defensa está mal parada. Mete la pierna y gana la pelota. La tiene que jugar hacia atrás. Timber. Sin goles, sin llegada, sin idea. De lo más aburrido que vi últimamente. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Lindelof. El arquero la manda lejos. Pasó muy bien. Linda chance de gol, puede ser. ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! Se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Number 8, Bruno Fernández. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Qué calidad! No, muy flojo el pase. Havertz. Fred. Parece que el técnico mandó a replegar al equipo. Están buscando salir de contragolpe, claramente. Sí, sí. Y para eso es clave el trabajo en la recuperación, sobre todo de los volantes. Tal cual. Esperar, cortar y hacer la transición rápida. Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Despeja lejos de su arco. Es su segundo tiro de esquina del partido. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Rechaza el balón para salir del ahogo. El Manchester United va por su tercera chance desde la esquina. El rival no ha tenido ninguno aún. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados, atención. Quedaron muy expuestos atrás. Martinelli. Rice. El avance se diluye. De vuelta a defender. Rice. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Casemiro. Prefiere no arriesgar. Balón largo hacia los delanteros. Sigue avanzando. El balón pasó muy cerca. Sabemos lo bien que remata desde afuera, pero creo que esta vez se apresuró. Saca Lindelof, lee bien la jugada y corta ese pase. Gran pase a través de la defensa. Sorprendió a los defensores, no lo vieron venir. Allí va pasando. Aleja el peligro por ahora. La saca justo con buen rechazo. Qué rápido recuperaron la posesión. White. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Saca. Comete una falta innecesaria.
Two added minutes has been indicated. Abre el juego por la izquierda. Busca el hueco. Pase cruzado de Gabriel Martinelli. Saca la pelota bien lejos del área. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Y arranca la contra. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Fred! Brillante el arquero. Espectacular. Fred. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. El equipo quedó expuesto en un contraataque fulminante. Después de eso estuvieron ordenados, es cierto, pero ahora tienen que remontar. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Substitution on the field. Number 49. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. La diferencia por ahora es de solo un gol. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Saliba. White. La controla Havertz. Martinelli. Martinelli nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. La juega profunda. Saca, la recibe abierta. El Manchester United recupera la pelota y busca adelantarse. Notable lo que acaba de hacer. Mount. Forzaron saque desde arriba. A ver qué pasa desde allí. No hay nadie que lo marque. Envío profundo a la carrera. Le da de ahí. Recupera la pelota. Gran centro. Intenta alejar el peligro de su área. The attendance for this match was 71,649. Rice. Martinelli. Rice. La juega con el arquero. Party. Rice. No puede hacer pie. Es falta, amigos. Tiro libre. Substitution on the field. Number 25. Jadon Sancho. Saca la pelota y aleja el peligro. Number 2. Coming on the field. Balón largo por arriba. Era number buena la jugada, 21. Pero fue mejor el corte, muy atento. Anthony. Martinelli. Number 19. Timber. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Intenta un pase al vacío. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno.
gusta este avance por izquierda. Están complicando el lateral. Mount. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Martínez. Mount. Fred. Fred. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Party. Rice. Solo. Vio el desmarque, atención. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Barán. Decide abrirla por la derecha. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Qué salida en falso, por favor! Arsenal, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Traba abajo y se queda con la pelota. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Casemiro. La estrategia es clara, no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Fred, recibe con peligro. Mount. Gran quite, trabando con convicción. Substitution on the field. Cuarto tiro de esquina para ellos. Ninguno para el rival hasta el momento. French. Coming on to replace him. La pelota llega mansita a la mano del uno. Substitution in progress. Two added minutes has been indicated. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Suena el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego La Torre.